adopción de Latinoamérica, con el aval de Francisco, acusando al Papa Francisco como un cómplice de resguardar el dinero y proteger a esta persona, ¿sí? No, la denuncia que yo hice fue en el 18 de agosto del 2018. Después de que nacieron la denuncia de un periodista, Diego Cabot, del cuaderno de las coimas, a mí me dio la fortaleza para contar lo que yo sabía. ¿Qué dijo Francisco cuando se enteró que estaba pasando lo mismo esto? De siempre, que él se encargaba de solucionar las cosas. Cuando Francisco tuvimos una discusión y que no me quise alinear a su estructura, en una palabra, por todos estos temas, sobre todo la protección de la pedofilia y por los casos de corrupción, bueno, me pidió que me retirara, en una palabra me echó, y yo, como no estoy en esa línea, me retiré. Y en febrero, eso fue febrero de 2015. Thank you.